Buenas noches, estos son los códigos de hoy. Es bien conocida la tensión que existe entre el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y el gobierno de Gustavo Petro, razón por la cual a McMaster se le puede estar embolatando la presidencia del Consejo Gremial. Desde hace ya varios meses se estaba cocinando la fórmula McMaster como presidente y Jorge Bedoya de la SAC como vicepresidente. De hecho, esta carta del pasado 24 de octubre, enviada por Azócol Flores, confirma esa nominación. La idea de esa candidatura era que los gremios más grandes tuvieran la vocería frente al nuevo gobierno, pero pues ante las dificultades que ha tenido el presidente de la ANDI no parece viable ya esa candidatura. Este episodio es similar al que les conté aquí en esta sección hace ya 2 años durante el gobierno Duque, en donde desde la Casa de Nariño y del Centro Democrático impidieron que Frank Pearl fuera nombrado como presidente de Azocaña por venir del gobierno Santos. Este tipo de conductas que vemos en el gobierno de hoy y vimos en el gobierno pasado son muy peligrosas para la democracia, porque uno se pregunta, entonces, cada vez que a un gobierno no le guste un nombramiento, ¿este tendrá que cambiarse? Pero en esta oportunidad, el tema del Consejo Gremial tiene también otras aristas, pues adentro hay varias tensiones entre los chiquitos y los miembros grandes. Los más pequeños creen que los presidentes de la ANDI y de la SAC, entre algunos otros, siguen creyendo que en el Consejo Gremial hay miembros clase A, es decir, los grandes, y clase B, los pequeños. Como se puede ver en la carta que les mostré de Azócol Flores, en donde se refieren a estos gremios como sombrilla o de cúpula. Sin embargo, pues los más chiquitos argumentan que la realidad es que en el Consejo Gremial todos los votos pesan exactamente igual, que cada silla de las 32 es un voto, porque ese poder se lo quitaron hace años a los grandes cuando en los estatutos se eliminaron las referencias y prerrogativas que tenían los miembros fundadores, que bloqueaban, entre otras cosas, pues la entrada de nuevos miembros. Por esa razón, a la aspiración del presidente de la ANDI a la dirección del Consejo Gremial, no solo se le interpone el gobierno de Petro, sino también algunos de los gremios más pequeños que tienen voto para su elección. Sin duda, una de las noticias que marcó la agenda de esta semana fue la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. Sin embargo, ¿se han preguntado ustedes cómo transcurrió este hecho para los periodistas de ambos países? Pues bien, me cuentan algunos corresponsales internacionales que el trato a la prensa fue diferencial según la geografía de origen. Es decir, que dependiendo del pasaporte que se tuviera en la ceremonia, se tenía acceso o no a ciertos privilegios, como la comida, por ejemplo. Supimos que si bien no hubo oportunidad de hacer contrapreguntas ni participar activamente de los pronunciamientos a la opinión pública, los colegas colombianos que fueron invitados recibieron un almuerzo con gran atención, mientras que los pares venezolanos ni siquiera tuvieron un menú corriente. No es posible que el menú siga dependiendo de la nacionalidad y que el derecho a las contrapreguntas siga siendo negado. Hasta aquí el Código Caracol y hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. A ustedes una feliz noche.